Buenas tardes, mi gente hermosa, sean muy bienvenidos a su canal, mi canal. Hoy en día les traigo un nuevo contenido, así que por favor acompáñenme. Me encuentro aquí con mi hermana, así que les voy a estar dando un tour por el jardín de ella, lo que vamos a estar cortando y mostrándoles las plantitas cómo están. Así que por favor acompáñenme. Miren, por acá tenemos esta hermosa flor de girasol. Y acá tenemos los ejotes, miren cuántos ejotes cuelgan, miren todos esos son ejotes, como pueden ver ahí, que están colgando. Miren estos sudaditos, quedan deliciosos, nada más así como al vapor, miren cuántos tienen. Y también llevan muchas florecitas, miren por ahí podemos ver esos otros ahí que están bien tiernitos. Voy a estar cortando estos. Miren, mi gente, aquí estoy ya cortando lo que son los ejotes. Miren qué grandotes. Le llaman en mi país le llaman frijol rienda, miren, porque es así bien grande y bien largo. Vamos a estar cortando todos estos así tiernitos porque así saben, deliciosos, sudaditos, mi gente, o en caldo, como ustedes gusten acompañarlos, o ya sea con unos huevitos, de cualquier forma que se cocinen, son deliciosos, mi gente. Miren cómo cuelgan acá las vainas de frijolitos, tiene muchas flores y también muchos ejotes, miren. Estar cortando ya todos los que están grandecitos para llevarlos. Por acá hay otros y pues por el momento acá son todos los que están. Bueno, acá hay otros que los estoy dejando, miren que no los veo, como son verdes, mi gente, y son verdes las hojas y verdes ellos, pues no se miran muy bien, hay que pelar bien el ojito para poderlos ver, miren, por con mi poco de jotes ya cortaditos. Miren, todos estos estuvimos cortando de una sola plantita, pero todavía tienen más, miren cuántos, nada más de una sola planta. Vamos a ir a cortar más a otro lado. Miren, por acá tenemos esta hermosa plantita de girasoles, que miren cómo está de llena de florecitas. Y acá tenemos una florcita de Jamaica, miren, ahí está la florecita, esta es una plantita de Jamaica. Y por ahí están unos repollos, esos que se miran ahí son repollos, gente. Por acá tenemos lo que es más repollo, miren, todas esas son repollos. Y esta es una plantita de cilantro que ya se fue a semilla, miren, ya está secando ya ahí la semilla, ya esas que se miran ya cafecitas ya están listas para cortarlas y sembrarlas de nuevo, miren. Y por acá tenemos lo que es la cebolla roja, miren cómo están ya las cebollitas de grandes, ya están creciendo ahí, toda esa área ahí es lo que es la cebolla. Miren, es así como las tiene ahí mi hermana. Todas estas, hay cebolla roja, miren, esta es como la amarilla y esta es la blanca y esta es la roja, como pueden apreciar ahí el tallito rojito, blanca, y esta que es la amarilla, miren, tiene de los tres colores de cebolla. Por acá hay otras de repollo. Y miren esta otra gran planta que cómo ha crecido de girasoles, miren qué hermosura. Y por acá tenemos lo que es más repollos, miren que esos repollitos ya están listos para cortarlos y ahora los voy a estar cortando para mostrárselos.
todo lo que vamos a estar cortando. Miren, por acá tenemos estos de tomates. Miren cómo están llenas de tomates. Miren por acá. Acá tienen muchos tomates. Miren, esta es una de chiles. Y acá tenemos más de tomates, miren. Y miren estos tomates, miren qué grandes. Estos son tomates de jugo para hacer con ensaladas. Miren qué grandototes están. Miren, ya también ya están listos para cortarlos. Aquí tenemos de estos otros. Aquí tenemos más de este otro, que miren cómo están de hiena. Esta es del de Roma. Miren cómo están las plantitas de hiena. Miren por acá. ¿Cuántos tienen? Ya están unos ahí maduros. Por acá hay más plantitas de tomates. Por acá hay más de estos otros que son de jugo. Miren. Miren este que está aquí bien, bien grande. También ya está listo para cortarlo. Todo esto está lleno de tomates. Miren. Es así como se mira, mi gente hermosa. Miren qué hermosura. Acá tiene unas de frijoles y estas otras, que unas son de betabel y otra es lechuga, es como lechuga de la roja. Miren. Y esta es una plantita de ciruela, miren. Que como pueden ver, aquí le queda una ciruelita todavía. Miren que ahorita la voy a estar cortando y comiéndomela. Ya todas se las comieron, nada más esa me reservó mi hermana para mí, para que yo me la coma. Y aquí hay más repollos, miren, más repollitos. Pues aquí voy a comenzar ya lo que es a cortar los repollitos. Están bastante duros, wow. Porque miren, esta no les quiere hacer entrada. Pero miren qué grandes están ya. Miran allí la bolita, alcanzan a apreciarla. Ahorita voy a estar sacando uno para mostrárselo ya cómo están de grande ya. Voy a estar aquí en lo que es cortándolos todos. Y ahorita les voy a estar mostrando todo lo que vamos a estar cortando, mi gente. Miren qué bonitos. Y estas hojitas sirven, mi gente hermosa, para dárselas picaditas a las gallinas y a los pollitos. Se las da mi hermana así, se las corta todo lo de encima y luego esto no lo tira, se lo da a los pollitos. También si la gente no tiene animales, la hojita esta la pueden usar para el compost también. Y es excelente compost para las plantas ya cuando se descompone. Voy a estar cortando aquí más. Que les estaba mostrando, miren. Vamos a estarla cortando y delectándola, mi gente hermosa. A ver qué tan rica saben. Y miren, aquí vamos haciendo vamos de sesión en sesión. Ahorita estamos aquí con lo de la ciruela. Ya cortamos lo que fue el repollo y ejotes. Y ahorita voy a comerme la ciruela, mi gente. A ver qué sabe, cómo sabe. Wow. Está bien deliciosa. Bien crujiente y lucita, mi gente. Wow. Deliciosa, bien jugosita. Así que lo siento si se les antoja, pero no puedo darles. Pero sí está bien rica. Deliciosa, mi gente. Mi gente hermosa, aquí voy a estar lo que es cortando chile jalapeño. Este jalapeño, miren qué deliciosos y qué grandes, miren. Para hacer un pico de gallo, miren qué delicioso. O un chimole, le llaman en mi país chimole. Queda riquísimo, mi gente, así, un chimole. O pico de gallo, como le llaman los mexicanos. Nosotros en El Salvador le llamamos chimole. Miren estos grandes tomates. Estos ya están listos porque ya tienen este color amarillito, miren. Ya están listos para cortarlos. Voy a estar cortando este otro de este otro lado, que miren. Al igual, miren, ya está amarillito, ya listo para cortarlo. Nada más se deja unos diguitas y ya se hacen rojitos y ya están listos para cocinarlos. Vamos a estar cortando estos, también vamos a estar cortando estos otros de aquí, miren. Que miren cómo está la plantita llena de tomatillos, miren. Este es tomate de jugo, que
que es para hacer salsa a mí para las ensaladas, y este es el de Roma, miren. Pero si ustedes gustan, también lo pueden usar para hacer un pico de gallo y también sabe rico, o comérselo así en rebanaditas con sal, sabe rico así también, mi gente. Estuvimos cortando todos esos de acá. Y miren esta otra plantita de jote, miren cómo está de llena, miren cómo cuelgan ahí los ejotes. Así que también voy a estar cortando estos otros, mi gente. Miren cuántos tiene. Miren por acá. Así que voy a continuar aquí cortando estos otros. Miren, aquí estoy cortando los ejotes, mi gente, para hacer un caldito de pollo. Va a quedar delicioso con estos ejotes, el caldito de pollo. Voy a estar cortando estos otros de este lado. Voy a pasar acá, con su permiso. Miren. Acá hay más por acá, miren. Estas grandes vainas de frijoles, miren qué grandes están. Vamos a estar cortando por aquí, nomás que no se miran bien, mi gente, porque como son verdes las hojas y verdes los ejotes, no se miran bien. Hay que pelar bien el ojito para poder verlas, si no ahí se quedan y se maduran. Y así pues nada más dejarlos para volver a sembrar de nuevo. Porque yo ya no veo aquí, díganme ustedes, ¿dónde hay otro ahí, Chanet? Ahí hay más, que yo no veo. O sea, tiene muchas flores, apenas comienza la cosecha de los ejotes. Miren por acá, hay estos otros. Apenas está comenzando la cosecha, está lleno de flores. Vamos a traerles otros videos más de cuando andemos cortando nuevamente. Serrano, miren, mi gente hermosa, y aquí continúo cortando lo que es el chilito serrano. Miren, estos pican más que los jalapeños, miren. Estos son los serranos, así los conozco yo como serranos, miren. Estos están más picositos que los jalapeños. Voy a estar cortando aquí todos los que ya están grandecitos, que ya están listos para hacer una deliciosa salsa. Que por cierto, ahorita estuvimos haciendo una fajita y comiendo. Y haciendo una deliciosa salsa con estos chiles, mi gente. Y quedó, pero deliciosa. De rechupete, de chuparse los dedos. Miren cuántos tienen, ¿ves? Los voy a estar poniendo acá. Queda deliciosa la salsa, mi gente. Para los que les gusta lo picosito, sí queda deliciosa. Pero las que no, pues no se los recomiendo, porque sí que los va a hacer llorar. Porque sí, estos están más picosos, mi gente hermosa, que los jalapeños. Miren cuántos aquí tenemos de diferentes. Por acá hay más, miren, que ya están ya agarrando hasta color. Y aquí tenemos de esta otra clase de ejote. Este es el que le llaman aquí el green bean, ejote verde. Pero este es del que compramos en la tienda. Este es, mi gente, miren. Estos son los green beans. Miren que es este es un matoncito así, miren cómo pueden ver ahí, es pequeño y como pueden ver ahí está llenito de florcitas y de ejotes. Miren, estos son los ejotes y esta es la florcita y de ahí se forma el ejote. Estos acá tiene bastante en la plantita, miren, nomás que como les repito, como es todo verde, hay que pelar bien los ojitos para poderlos ver y encontrarlos, porque si no, no los mira uno. Miren, aquí están bien escondiditos, miren, de agajos hay de a montón, miren. Están ya grandes ya estos, pero no se miran porque como está el matoncito así, miren, y ellos están así escondiditos abajo. Como quien dice, no me comas, no me comas aquí. Nos vamos a esconder abajo, miren. Qué grandes están. Por acá vi que están otros escondiéndose, pero no se van a escapar de que los recorten, miren. Miren cuántos hay acá, escondiditos hacia abajo. Miren, acá está otro. Porque si esto los deja, mi gente hermosa, no se hacen como sazones ya para secarse. Y entonces ya no saben igual, al menos que los deje para
sacarlos y volver a sembrar de nuevo. Así tiernitos, es como son deliciosos. Aparte tienen muchas vitaminas, así como están, mi gente. Miren todos los que llevamos de esta. Este rienda, como pueden ver ahí, es más largo. Y este es el ejote verde, el green beans que le llaman acá. Gente hermosa, cuántos tomates tiene esta plantita, miren. Wow, qué bendición, miren, este es tomate de Roma. Pero está llenita de tomate, mi gente, miren. Son gajos, miren los que tiene. Aquí en este gajito tiene 5. Y aquí en este otro, miren, tiene 4. Más este otro aquí, miren. 5. Aquí tomatillos, solo aquí son 10 tomates. Ahí nada más en ese montoncito, mi gente. Wow, qué bendición. Y miren, aquí voy a seguir lo que es cortando más en el ejote verde, el green beans, que le llamamos aquí en Estados Unidos. Así se le llama green beans. Voy a continuar aquí cortándolos, porque miren acá abajo cómo tiene, pero no se alcanzan a ver porque como las hojas son verdes, hay que agacharse uno, mi gente, para poder verlos. Miren acá estos. Aquí están bien escondiditos, hay muchos, pero hay que abrir las hojas así para poder ver los ejotes. Miren, está llena de flores, mi gente, y también de ejotes chiquitos y grandes. Miren, es una bendición, mi gente, poder sembrar sus propios. Miren, mi gente hermosa, estos deliciosos duraznos. Miren cómo está esta plantita de durazno. Miren, por acá hay otros. Y acá vamos a seguir cortando lo que es más ejotes, miren. Y ejotes y más ejotes, mi gente, miren. Esta plantita está llena de ejotes. Miren, este es del frijol rojo, del que uno compra en la tienda para cocer. Miren cómo está la plantita llena de frijoles. Miren, mi hermana aquí tiene lo que es la boca de dragón. Miren, en color anaranjadito, color rojo y color rosita, miren. Y por aquí tiene lo que es, miren, esta es una plantita de magnolia. Esta es magnolia japonesa. La florecita es como un color rojito entre rosita. Y por acá tenemos otro magnolia, que este es magnolia, que la hoja es de color, perdón, la flor es de color blanca, miren, y la hoja es más diferente, es más grande. Y miren, y aquí les muestro estas hermosuras de fresas, que miren cómo van de fresitas y también de flores, miren cuántas. Todo esto que tiene acercado aquí mi hermana es de puras fresas. Miren qué bonita es la flor. Miren, ahí hay muchas fresitas que vienen saliendo. Miren, muchas pequeñitas y otras que ya están ya, miren, grandecitas, que van creciendo. Algunas que ya están maduras, que mi niña las estuvo cortando. Y por acá, mire, tenemos esta plantita de sandía que ya se regó por todo acá. Y miren acá como podemos ver en todo esto que le ha hecho así, miren. Y pura fresa, le ha puesto esa tela así negra, así encima. Y les ha hecho eso así, miren, para tener las fresas ahí en lo alto para que no se suban los caracoles y se coman las fresas. Miren cuántas hay. Yo no sé, ustedes le llaman caracoles o babosas, que son lo mismo. Miren cómo está de fresitas y de flores. Miren cuántas fresitas tienen por ahí. Todo este cuadrito que tiene es de puras fresas. Miren qué bonitas. Y es por eso que las tiene así cubiertas, lo que es con esa telita así. Y ellas se encuentran ahí porque a ellas no les gusta mucho el sol. Y como ahorita ya estamos en calor, entonces demasiado sol las quema. Así que por eso ella las tiene protegidas del sol con esa telita, que solamente le entra la claridad, pero no así directamente el sol. Miren, es así como se aprecian. Están bien hermosas. Y miren, acá tenemos esta otra de aquí. Esta es de melón, mi gente. Y este es de guayaba. Miren, esta plantita que viene saliendo ahí
se secó por el frío, pero ya viene retoñando de nuevo, como pueden ver ahí. Y esta que ustedes miran aquí, esta es manzanilla para hacerse tecitos. Miren, por acá les voy a mostrar otras plantitas de manzanillas que tiene. Miren, acá están estas otras que son de manzanilla. Miren qué bonita la flor, aparte que la flor adorna y sirve como un tecito, mi gente. Miren, relajante, tiene muchos beneficios. Aquí, como podemos ver, tenemos la menta o hierbabuena. Hay una que está, esta es la hierbabuena, porque la menta es diferente. Yo la sé distinguir porque la hierbabuena es así como la hojita más carrasposita, y la menta es más lisita la hojita. Miren, aquí hay más plantitas de jotes. Y esta es una uva, mi gente, pero como que esta no se quiso dar muy bien y parece que el sol la está quemando. ¿Y qué van a creer con qué me encontré aquí? No lo van a creer. Pero miren qué hay aquí. Ustedes miran ahí esas hermosuritas. Miren, son unos pajaritos bebecitos, que son de esos rojitos, de esos pajaritos rojitos. Miren qué bonitos, qué hermosuritas. Miren cómo abren la boquita, piensan que es su mamá que vaya está dando, le va a llegar a dar de comer. Miren qué hermosura. Wow, qué bonitos. Me encantan los pajaritos. Aquí se han venido a hacer el nidito. Miren, en esta plantita que está ahí, miren, es de uva. Miren ahí esa enredadera que se ha hecho de uva. Ahí están esos hermosos pajaritos. Miren, díganme si no es una hermosura, mi gente. Miren qué hermosos. Miren. Miren, mi gente hermosa, cómo están estas sandías acá. Miren cómo van creciendo. Por aquí está otra. Miren qué bonitas están. Miren, aquí tenemos más manzanilla. Es así como comienza ella a crecer. Y ya luego se va creciendo así y ya echa su florecita, miren. Y ahí tenemos una plantita de naranja. Miren. Acá tenemos más manzanilla. Y acá tenemos más ejotes. Y por acá tenemos lo que es más fresas, miren. Y acá más tomates, miren. Miren, acá tenemos otras plantitas de maíz. Esa otra plantita. Aquí tenemos más de frijoles. Ahí tenemos esa otra plantita que esa le llaman maicillo. Y aquí seguimos con más plantitas. Miren, esta es una planta de yuca. Miren cómo está de bonita. Y aquí siguen las fresas. Miren, aquí hay más fresitas sembradas. Y hay unas plantitas de frijoles. Miren, aquí hay más fresas. Aquí tenemos lo que es una plantita de chiles. Miren, por acá tenemos lo que son más repollos. Aquí unas fresitas ahí colgantes. Miren, y aquí tenemos la hermosura de la huerta, miren. Y aquí seguimos teniendo más fresas, miren, todas estas son fresas que las tienen así en esas macetillas colgantes, miren. Acá tenemos más fresas, miren, ahí están otros repollitos, ahí hay plantitas de sandías, miren, otra ahí de tomate, miren esa que está ahí de tomate. Aquí tenemos de más fresas, aquí tenemos otra de tomate, miren. Y aquí tenemos unas de cebollas. Miren cómo vienen las cebollitas ahí. Y aquí tenemos lo que es más huerta, miren. Y así es como se mira todo así, mira alrededor de la cerca, lo que es a lo largo de la cerca, de todo lo que hay plantado, miren. Miren, aquí tenemos estas ciñas con esos hermosos colores. Aquí tenemos esta, se llama angelona. Y estas se llaman pentas. Aquí tenemos lo que son unas de geranios en color rosita. Miren esta otra de geranio. Qué hermosa está, cómo está de flores. Miren qué hermoso color, muy bonito.
Por acá tenemos lo que es, estas son bocas de dragón. Aquí tenemos más angelonas, se llama lo que es esa rosita, blancas, y las moradas son angelonas. Y por acá tenemos esta otra florcitas. Acá tenemos lo que es esta ruda. Y por acá tenemos esta otra plantita hermosura, mire, de ruda. Y miren acá que tenemos esta gran piscina para darse un baño, mi gente. Miren qué grande está, miren. Con esta calorcita se antoja meterse, que más al rato nos vamos a estar metiendo a darnos un champuzón. Miren, está bien limpiecita, miren. Qué grande y qué bonita está para tirarse adentro. Y por acá, miren, tenemos aquí estos hermosos geranios en color rosita. Y por acá tenemos lo que son estos blancos que están así en esas macetas colgantes. Miren qué hermosos se miran. Miren, acá tenemos este otro que también está en una maceta colgante. Y por acá tenemos, estas se llaman malvas, miren, no sé si las conocen ustedes, miren qué bonitas. Estas les llama mi hermana malvas, así es las florecitas que echen. Y por acá tenemos este otro geranio, miren, solo que no ha floreado. Aquí lleva ya los botoncitos para la flor. Y acá tenemos este otro geranio en color rosa y ese otro que es un rojito. También están en macetas colgantes. Aquí están estos otros geranios en color rojo. Estos en color rosita, que miren, ahí están en esas hermosas macetas colgantes. Y por acá tenemos unas pentas. Acá otros geranios. Miren por acá otros geranios. Mi hermana los tiene así. Miren. Así es como ella tiene acá toda su colección de geranios. Miren esos. Como es la hojita y la florcita, porque hay unas que son así como salpicadita, miren, con color negro, y hay otras que son así toda la hojita verde, miren. Esos son unos en color blanco, color rojo. Este es como otro más rojito, miren. Este es como, pienso que es un color blanco, ahí lleva los botoncitos para abrir. Y este es un color salmón. Acá tenemos otro rojo. Acá tenemos más blancos, miren cómo vienen de botoncitos para abrir y tienen todas esas hermosuras de flores, miren. Qué hermosos, mi gente, miren, ahí está otro en color blanco. Tiene muchos geranios, mi hermana, mi gente, miren qué hermosura. Aquí tiene esta otra planta, la tiene así a un lado de la piscina. Miren cómo pueden ver, está bien grande la piscina. Y allá del otro lado andan las chicas, miren. Miren, bien felices todas ellas. Y ahí están las hamacas para mecerse, miren. Miren, ahí hay unas plantitas de ayotes y así es como se observa para la entrada de la piscina, miren. Ahí es para entrar a la piscina. Miren, ese es un caminito que viene desde allá de la piscina y luego así para allá, miren. Qué hermosura, mi gente, de la naturaleza. Todo esto es así como se mira, mi gente hermosa, miren. Aquí lo llevo dándoles el tour por todo aquí donde mi hermana tiene sembrado sus plantitas. Miren, esto es uno de higo. Miren cuántos higos tiene ahí, miren. Y por acá tiene lo que es más ejotes, frijoles, plantitas de limón, miren. Más ejotes. Aquí tenemos lo que es, esta es otra plantita de uvas. Miren cómo está de uvas. Miren,
pueden ver ahí las bolitas ya de las uvas que llevan. Lleva muchos cajitos de uvas, miren. Miren por acá. Tiene bastante, está bien llenita de uvas, miren. Nomás que las tiene pequeñitas. Miren, ahí está otra hermosa planta de girasol. Y por acá tiene sembrado en esos bloques los que es más frijoles. Miren, por ahí tiene otra de sandía. Esa es de melón. Como pueden ver, la hoja es diferente a la de la sandía. Miren. Miren estas hermosuras de zinnias, qué hermosas. Miren, ese color es diferente a estos. Y estas son las malvas. Y estos son pues girasoles. Miren qué hermosura. Miren qué grandes están. No se aprecian tan bien por el sol, pero están muy bonitas. Ahorita les voy a mostrar otras que están más grandes. Miren estas otras girasoles, qué bonitas están. Una plantita ha echado muchas, pero este girasol del más pequeño, mi gente, que echa varias florecitas. Ahorita les voy a estar mostrando el otro que es más grande, la flor que solamente echa una. Miren esta de rosa, qué bonitas esas rositas, ese color bien bonito, como un rosita bien lila. Miren qué hermoso color. Y aquí todas estas son girasoles. Miren los cosmos. Estos son cosmos, como pueden ver ahí. Miren, de estos también se pueden hacer tecitos de la flor del cosmo. Por acá hay otras rositas. Miren, aquí tenemos lo que es. Miren, esta es lo que es la menta. Miren qué diferencia a lo que es la hierbabuena. Miren cómo es la hoja de la hierbabuena. Y miren cómo es la de la menta. Miren la diferencia. Menta es esta menta. Y esta, la hierbabuena. Es más rasposita la hoja, miren. Y la de esta es como más lisita, miren. Y aquí tenemos unas vincas en color moradito. Todos esos que ven ahí, pequeñitos. Unas son mentas, otras son cosmos. Y esta es una hermosura de rosas, miren. En un color salmón. Y aquí tenemos otra hermosura de rosa que es en un color como fucsia. Miren qué bonito. Miren qué hermoso color. Miren cómo está de flores. Por acá tenemos lo que es más girasoles. Miren, aquí tenemos unas clavelinas. Tenemos estas florecitas de muerto, le llamamos nosotros. Aquí más angelones, aquí unos coleos rojos. Aquí unas rosas. Miren, y es así como se mira el jardín. Acá está una en color rojo, miren. A mi perdón, es en color blanco, miren. Unas zinnias y aquí en color morados. Ahí tenemos otros coleos. Aquí tenemos estas clavelinas en color rosita y esas otras florecitas amarillas, ¿no? No sé si son zinnias, miren, pero zinnias pequeñitas, ¿ves? Que no crecen mucho porque estas son zinnias de las que crecen bastantes. Miren, ahí tenemos esa otra plantita de rosa amarilla. Más coleos en rojo. Miren, es así como se mira el jardín de mi hermana. Miren. Y miren esta hermosura. Esta es la que les digo que es la flor que es grande y solamente echa una. En cambio, estas otras echan muchas, miren. Es más pequeña, pero echan varias florecitas. Miren, una sola planta echa varias florecitas. Miren cómo está de girasoles. Miren qué hermoso. Aquí tenemos otra rosita blanca. Miren. Y miren estas girasoles, mi gente, que oh my God. Miren qué grandota está, miren. Qué grande, mi gente hermosa. Miren esta otra, cómo está de grande. Miren cómo se ha hecho, hasta quebrado la plantita. ¿Dónde está la ramita? La ha quebrado, miren, se ha venido así para abajo del peso que tiene, miren, de grande que es, miren. Esa va a tener mucha semilla. Esa es de la que echa una sola, mi gente, como esa otra que pueden apreciar ahí, miren. Y esta es de la que echa varias, una sola plantita.
Y así es como ella tiene todo su jardín. Miren, aquí tiene este arreglo de diferentes plantitas. Y aquí por acá tiene el orégano, miren. Por acá tiene el romero. Miren, y acá tiene estas otras colgantes. Miren, aquí tiene las gerberas en diferentes colores. Miren estas. Miren este geranio en color rojito. Miren estas otras gerberas en anaranjaditos. Miren qué bonitas están. Aquí tiene, por acá tiene estas otras gerberas. Por aquí tiene estas otras en color amarillitos. Miren, una sola plantita tiene tres. Y trae muchos botoncitos ahí, miren. Esta otra también tiene muchos botoncitos, miren ahí abajo. Miren, estas son de las 11 o amor de un rato, no sé cómo ustedes lo conozcan. Y ahorita como ya es tarde, ya ellas están cerraditas, miren, pero cuando abren se miran bien bonitos los colores. Aquí hay otro geranio. Miren, acá tenemos estas otras que cuelgan así. Miren, acá tenemos esta otra. Miren qué hermosas. Por acá tenemos estas otras. Miren. Miren, acá mi hermana tiene la colección de impacientes. Miren, tiene esta maceta, lo que es en un color rosita. Y tiene esta otra maceta que es en un color como fuchsia. Miren, qué bonitos. Ahí están. Miren esta otra que se me ha olvidado el nombre, mi gente, cómo se llama. Miren qué grande está. Miren, aquí tiene estos otros impacientes. Miren qué bonitos. Y por acá en esta mesa tiene más de su colección de impacientes. Miren estos qué bonitos. Son como en rosita. Y miren estos cómo son, estos no son en rositas, nada más son así, nada más. O sea que este es colochita, miren, con varios pétalos y este solamente es de un pétalo. Miren cómo están llenitos de flores. Aquí tenemos estas otras gerberas, miren. Miren, aquí tenemos estos otros impacientes en color rosita que me cuenta ella que se le estuvo quebrando y estuvo poniendo ahí los pedacitos y miren, ya están pegados, ya vienen ahí con sus florecitas y otros traen ahí sus botones. Miren qué hermosos. Wow, miren esta, qué bonita está. Miren qué grande. Y miren cuántas flores tiene. Y miren esa. Ya están teniendo que ponerles ahí para que se detengan, miren, un soporte. Porque miren qué tremenda rueda, miren, de girasol. Es súper grande. Miren, le han puesto ahí para que se detenga porque se viene para abajo. Miren cómo está la planta de grande. Miren qué hermosura de girasoles. Así es como se aprecia de lejos. Qué elegancia la de Francia. Miren, y acá vamos a estar cortando estos pepinos para estarlos comiendo con limoncitos. Miren, aquí hay uno, por aquí están otros, miren. Así que vamos a estar cortándolos. Por acá hay otros. Ahí si los alcanzan a apreciar, voy a pasar a cortarlos y ahorita les muestro. Cortando estos deliciosos pepinitos. Miren qué grandes están. Por acá tenemos otros. Estos así están bien tiernitos, están bien crujientes para comerlos. Miren, acá tenemos estos otros. Así tiernitos, están bien deliciosos. Acá tenemos este otro, miren. Nomás que están bien agarrados, gente, miren qué grandes están. Miren esta plantita de pepino, mi gente hermosa. Miren cómo está de pepinos, miren. Tiene todos esos grandes que ahorita lo vamos a estar cortando. Y ahí lleva muchos pequeñitos, no sé si los alcanzan a apreciar. Pero lleva muchos pepinos.
Miren esa de tomates, miren cómo está de llena de tomatitos, miren. Cuelgan los tomates ahí. Miren, ¿saben una cosa de que les iba a enseñar? De que este tomate es tomate de Roma. Y miren este gran tomate, cómo está de grande, que parece tomate de ensalada, de jugo. Porque ve que el tomate ese es más grande y el de Roma es más pequeño. Y miren ese cómo está de grande, mi gente. Que yo estoy sorprendida. Tal vez por la cámara no lo puedan ver tan demasiado grande. Al menos si le hago una toma así. Pero está súper grande, mi gente. Y es de Roma, no es de jugo. Normalmente el de jugo es el que es más grande. Y miren ese. Miren acá. Más tomates y más tomates. Miren, mi gente hermosa, voy a pasar aquí lo que es a cortar los pepinitos, miren, para estarlos comiendo con limoncito y chilito. Y también le pueden poner ¿cómo se llama ese otro? Se me olvida este otro que es como polvito picosito, también con eso sabe rico. Ay, está bien pegado, mi gente, aparte tiene uno ahí a la par y no lo quiero mover. Pero no, ya, I got it. Lo tengo, mi gente, miren. Qué deliciosos y qué tiernitos, perdón, ya no me caben en las manos, miren lo grande que está, ya no caben en las manos. Miren qué bendición, mi gente, poder delectarse sus vegetales fresquecitos y orgánicos. Miren cómo tenemos este canasto ya, lleno de todo un poco. Miren, mi gente hermosa, aquí les presento nuevamente, no las vaya a aburrir con las girasoles, pero es que son una de las flores que me encantan y es que quiero mostrarles aquí. Miren, por ejemplo, esta les estaba comentando de que la flor grande solamente da lo que es una flor así grandota. Y miren esta, es de la flor grande, pero, ok, miren, tiene esas dos pequeñas y por acá, miren. Miren esta gran flor sota que tienen, miren. Ya está pasando su tiempo de floración, ya eso es lo que es la semilla, la que se compra en las tiendas para comérselo, para los pajaritos, para los animales o para uno mismo. Y miren cómo está la gran flor sota. Y se convirtió las abejitas, hacen su trabajo, miren. Se convirtió, la polinizaron y miren, le pusieron florecitas de las otras pequeñas a una sola. Mira, es curioso, por eso yo quería mostrárselas, porque miren, esto no se mira, esto es bien raro a la vez. Bueno, para mí es la primera vez de ver una planta así, miren. Y no les miento que hay dos plantas, es una sola. Miren, les voy a mostrar desde abajo, es una sola plantita que ha echado esas rosas ahí, miren, de girasoles. Miren qué hermosura, miren. Porque esa es de estas mismas, miren, que solo tiene de esas pequeñitas varias. Miren, mi gente hermosa, y esto fue todo lo que estuvimos cortando el día de hoy. Miren, muchos repollos. Ahí tenemos todos los repollos que estuvimos cortando. Y por acá tenemos lo que es el ejote, que es el ejote de rienda. Y acá tenemos los pepinos que estuvimos cortando. Hay un durazno que me lo voy a comer. Y aquí tenemos el frijol verde, el green beans que le llaman acá en Estados Unidos. Acá tenemos esos chiles jalapeños. Y estos otros más larguitos son serranos. Aquí tenemos tomate de jugo o de ensalada, como ustedes le llamen. Y estos ahí de Roma, ahorita apenas comienza la cosecha. Así que nada más estuvimos sacando esto por el día de hoy. Limpiando los repollos, miren, quitándole todo lo que es la hoja que no está formado el repollo, que solo es la bolita que queremos. Vamos a estar quitándole todas las hojas estas y dejando lo demás para dárselo a los pollitos, a los chiquen, mi gente. Miren, y estos son los repollitos, así es como están, pero como ustedes pueden ver, pues estos son orgánicos, sin químicos, sin nada de abonos para crecerlos así. Esto crece en lo que es a lo natural, nomás con la lluvia y con el agua que se le ponen, y por eso son así, no son tan grandes como en la tienda, pero son orgánicos, libres de químicos, mi gente. Miren, así es como están. Voy a pasar a pelarlos todos. Y así van como van a ir quedando las bolitas, miren, ya peladitas, listos, nada más se lavan bien y ya luego
se cocina, mi gente. Y miren, es así como estarían quedando ya las bolitas. Miren, como ya se las venden en la tienda y así. Así voy a estar pelándolos todos hasta que termine. Mi gente hermosa, y yo aquí me despido con toda la cosecha de vegetales. Así que si les gustó el contenido de este video, por favor denle like, suscríbanse, compártanlo y activen la campanita para que les lleguen nuevas notificaciones. Y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.